Bueno, este río está bastante peligroso porque de repente puede venir la repunta. Pero lo bueno que tenemos ese puente ahí que nos ayuda a cruzarlo cada vez que se pone peligroso. Aunque sí hay que tener cuidado porque en vez de traer árboles, esa fuerte corriente de este río El Diamante que está ubicado en El Salvador, departamento de Huachapán, municipio de Jujutla, donde el Firulais, que no me deja solo. Bueno, creo que ahorita viene creciendo un poco más. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros aquí bien llenos de lluvia porque miren, así amaneció el día lunes con la entrada de la tormenta Julia. Pues así está, miren, lleno de nubes el cielo y hace poco ha dejado de llover, pues la verdad que ha habido mucha lluvia. Y bueno, yo aquí vengo de hacerle la masa a Carlita porque, bueno, vi que está feo el camino, mucha lluvia, pues decidí ayudarle. Y bueno, yo aquí ando en mi medio de transporte, yo ando en mi motillo. No es una moto todoterreno, pero sí aguanta para andar en estas
calles feas. Y a cada rato se vienen unas ráfagas de viento con lluvia que los pobres árboles los mueve de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, ahorita se ha calmado un poco, pero la verdad que se siente bien rico el clima, así como está ahorita. Bien fresquito, bien, nada de calor. Agradable el clima, ¿verdad? Pero lo malo que en otros lugares, pues, ha afectado bastante esta lluvia. Ha afectado casas. Han habido víctimas también, pues. Han habido fallecidos. Y entonces la quebrada va un poco crecida, pero no tanto, ¿verdad? Como es una lluvia así suave que tenemos, no ha crecido demasiado. Y Carlita también, que dice que está asustada de tanta lluvia. Desde ayer, ¿verdad? Que estamos. Desde ayer como las 10 de la noche que empezó a llover. El día de ayer, todo el día se lo pasó nublado, ¿verdad? Y con mucho viento. Sí, ya no se quiere ir la lluvia. No ha llovido tan fuerte, pero casi toda la mañana ha pasado así oscuro, lloviznando. Y pues Bueno, ahora sí ha llovido recio. Ayer sí que no llovió casi, ¿va? Y el sol también, que ya tenemos más de 24 horas que no lo vemos. sí, no lo vemos. Sí. Está oscuro. Pero bueno, ahí les vamos a ir mostrando en los videos a ver cómo estamos nosotros acá. Por el momento estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? No hay energía eléctrica, pero No hay energía. Pues ahí estamos casi solo durmiendo y tomando sopita. tomando café también. Café. Río, hoy sí que no está muy peligroso como ha estado en otras veces. Hoy está un poco más tranquilo, pues no lleva mucha agua, como la vez que grabé aquel video que se hizo un poco viral, no mucho, como 100.000 vistas, pero llegó a algo.